Aluminios Quintela Rey patrocina el tiempo. Estábamos esta jornada de martes bajo influencia de borrasca Isaac, que sobre todo afectaba a área mediterránea y que traía un descenso significativo de temperaturas muy frescas durante esas primeras horas del día, y también durante esta jornada notábamos un descenso. Nas máximas, en canto estado 12, amencíamos con ceos totalmente despejados prácticamente en toda a provincia, y por la tarde teníamos un aumento progresivo de nubosidades. Hola, ¿qué tal? Muy buena noite. ¿Cómo van a ver? Na imaxe de satélite esa borrasca nomeada polo Servicio Estatal, a Axencia de Meteoroloxía, que nomeaba esa borrasca Isaac porque traía esas precipitacións en forma de neve en cotas baixas da área mediterránea e pouco a pouco iba chegando nubosidade a parte máis occidental da Península Ibérica. Vemos xa como vai ser esta xornada seguinte, esta xornada de mércores, si é que ainda temos inestabilidade asociada a esa borrasca, como poden ver, sobre todo no sur da Península Ibérica, tamén na área mediterránea, e non recuperamos poco a poco esa influencia anticiclónica. Vémoslo en detalle. Comenzamos por la provincia de Ourense. Por la mañana podremos tener alguna nube, restos de esa borrasca, que sobre todo veamos que nos puede afectar na vindeira madrugada. Podría traer alguna precipitación feble en forma de neve en cotas entre los 500 y 700 metros de altitud. Por la mañana, como les decimos, podríamos tener alguna nube, como pueden ver, sobre todo más probable no sur de la provincia. En cuanto vaya avanzando a jornada, pues esas nubes tenderán a remitir, y tenemos esos ceos despejados de nuevo, porque como vían no hay más de un modelo europeo, recuperamos esa influencia anticiclónica. Los ventos van a ser de componente nordeste, principalmente serán frouxos durante toda la jornada, y a temperatura en este día pues van subiendo las máximas, van a ser recuperando. Así en Ourense agardamos esa máxima de 15 grados, 14 en Rivadavia, 14 en Ocarballiño, 12 en Maceda, 11 de máxima en Sinzo, 9 en Trives, 10 en Castro Caldelas, 12 de máxima que agardamos no Barco. As que non van variar van ser as mínimas, continuarán en valores bastante baixos, con xeadas importantes, como poden ver, con mínimas que agardamos en Verín de sus 4 graus baixo cero, 3 de mínima, 3 baixo cero en Sinzo, 0 en Ourense, 1 grau baixo cero en Rivadavia, tamén 1 grau baixo cero no Barco. En canto ao resto do territorio da comunidade, pois agardamos esos ceos despexados, algo máis de nubosidade que poderemos ter pola mañá no sur, e sobre todo no suroeste non descartamos que nesas primeiras horas da madrugada, esas primeiras horas da mañá, poderamos ter alguna chuvia. Esa era, como les decimos, sería más bien feble. Ceos despejados durante esta jornada, probabilidad de alguna nevoa también en el interior de la provincia de Lugo. Y en cuanto vaya avanzando la jornada, pues si queda alguna nube, pues iráse disipando para tener una jornada de ceos totalmente despejados en toda la comunidad. En cuanto a los ventos, van a ser de componente nordés, serán frouxos, y las temperaturas, pues no agardamos que tenga muchos cambios en las mínimas. Como les decíamos, continuamos en valores bastante bajos. Y sé que en la ciudad de Lugo agardamos esa mínima de 2 grados bajos. 0, 6 en La Coruña, 3 en Santiago, 6 de mínima en Vigo. As máximas podrían ter lixeiros ascensos en xeral en todo o territorio. En Lugo agardamos esos 13 graus de temperatura máxima, 15 en A Coruña, 13 en Santiago, 15 en Pontevedra, 6 de máxima podrían chegar na cidade de Vigo. No resto do territorio, pois esa inestabilidade, como vían, que vai permanecer na área mediterránea e tamén no sur da península ibérica, con esas precipitacións que poderían ser de intensidade tanto en Cataluña como nas Illas Baleares. Esas chuvias que tamén poderían chegar a esa metade sur, e donde prácticamente non as agardamos, no noroeste da península ibérica. Estas chuvias tamén irían remitindo a medida que fora avanzando a xornada. En Canarias agardamos ter precipitacións tamén, sobre todo nas Illas de maior relevo, y las temperaturas en estas jornadas máximas tienden a subir prácticamente en todo el territorio a gas, en área mediterránea, donde agardamos que puedan tener ligeros descensos. Xa que remató el mes de xaneiro, estamos comenzando febrero, amosamos un resumo de cómo fue este mes de xaneiro con información de AEMET. Vemos cómo, en cuanto a precipitaciones, el mes de xaneiro fue un mes muy húmedo. Además, sobre todo, con esa humedad en el norte de Lugo y también fíjense en el este de la provincia de Ourense, como las precipitaciones fueron por arriba de lo que habitual. En Seral tuvimos una precipitación superior al 50%, o promedio de precipitaciones establecidas en un mes de xaneiro, nos han dado
aprendidos entre ano 1991 e 2020. Xaneiro foi húmedo e tamén non tuvo grandes cambios, o sea, non tuvemos moitas alteracións con respecto ás temperaturas, como amosamos no seguinte mapa, como podemos ver, foi un mes en xeral, non tuvemos moita variación de temperatura, un pouquichiño máis cálido, tamén contrasta que a primeira metade do mes de Xaneiro foi bastante cálida, e en contraste a segunda foi máis fría, o que fixo que realmente non tuveran moita alteración de temperatura, non tuveramos moitas anomalías de temperatura. Estamos a falar de que foi en xeral, en Galicia, no conxunto 0,1 graus por encima do que é habitual. Realmente estamos a falar de poucos cambios. Pois con este resume despedímonos, se vémonos, pois mañá no tempo. Graciñas pola súa atención. Aluminios Quintela Rey patrocina el tiempo.